¿Cuánto? Ahora, ¿la gente sabe de nuestros héroes? No. Ah. Claqueta, ¿tú te acuerdas de tus láminas Huascarán en el colegio? Nada. Nada, qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué papelón. No te hacían dibujar a Ramón Castilla, a Bolognesi, no sé. A Benigno Cáceres, Miguel Grau. El Brujo. Nada. Qué papelón, por Dios. Claro. ¿Cuánto conoces a nuestros héroes? Oh. Héroe es todo aquel que hace algo bueno por el Perú. Se vienen fiestas patrias y hemos salido a la calle a ver qué tanto conoce la gente de nuestros héroes. Acompáñenme. Ya, Micaela de Bastía, Camaru, Jorge Chávez. ¿Este quién será? Es un idiota. ¿Quién es él? Este es Calito no sé cuánto. Maricón. ¿Cómo le vas a decir así? Los héroes. Los héroes, a ver. Grau, Olaya, Tupac Amaru, Quiñones, Micaela Bastida, Cáceres, Ramón Castilla, Alfonso Ugarte, Quiñones, Pizarro. Oh, no, ese es Guerrero. Ese es Guerrero, maestro. Acá. Yo luego Pizarro. No, ¿cómo hace? Eres patriota. Conoces los héroes entonces. Sabes sobre quiénes son los héroes del Perú. A ver. Ahí está Jorge Gran, José Olaya, Miguel Grau. Acá está el patriota, el militar. Francisco Lunesio. ¿Ah? ¿Quién más? María Pará de Ido, Tupac Amaru. Miguel Grau, Abelardo Quiñones. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Primaria completa? Sí. ¿Cuál es tu héroe favorito? Este. No digas el hombre araña, del Perú. Olaya, porque tiene buen físico, ha sido un buen nadador y todo ello. ¿Y por qué te has pintado el pelo así? ¿Te computas Pikachu? No, antes era gris y se descoloró, me sale mal eso. Miguel Grau, José Olaya, Tupac Amaru, el aviador, que aparece en el billete de 10 soles. Es el único billete que ve el hombre. Miguel Grau, el primero. Ah, el segundo. No me acuerdo el nombre, los conozco, pero no me acuerdo el nombre. José Olaya. No me digas. No le soblen, Pe. La señora se está acordando cuando estaba en quinto de primaria. Es un aviador, Chávez, creo yo. ¿Hugo Chávez? No. ¿Qué pasó? No me interesa mucho los de la televisión. No sé mucho los nombres. Creo que es Bolognesi. Bolognesi, muy bien. Perdón. O Bolognesi. Ese Bolognesi, perfecto. ¿Cuál es el más guapo de todos los héroes, señor? ¿A cuál le va usted? Estaría el más inteligente. Ajá. El más inteligente. De repente Tupac, de repente... Miguel Grau. Miguel Grau, porque, por ejemplo, este héroe acá tiene un gran cañón, ¿ah? No, ese héroe es muy mentiroso. Andrés Avelino Cáceres. Ramón Castilla, no lo conozco. Alfonso Ugarte, Miles Figueroa. Si este es José Abelardo Quiñones, este es Jorge Chávez. Y entre María Pará de Bellido y, por ejemplo, Milet, ¿con quién te quedas? ¿Yo? A ver. ¿María Pará de Bellido? Prefiero María Pará de Bellido porque, claro, sí lo estuvo con Tupac Amaru hasta el último. Pero más pará te la deja Milet, de todas maneras. No me gusta tampoco. Los chicos de la televisión, los que salen de televisión, ¿héroes de qué podrían ser? Héroes de la pereza, héroes de la baja cultura, porque ninguno contesta la... Pero bien que conoce sus nombres, señor. No. Le he visto ahí enumerado. No conozco a este joven, por ejemplo. ¿Mayimbu? No. A José Olaya. José Olaya. Francisco Bolognesi. No, pero ese Francisco Bolognesi. Miguel Grau. Tupac Amaru. Sombrero inconfundible. ¿A cuál de todos estos seres usted prefiere y por qué? Por ser mujer a esta señora. ¿A Jenny? No. A Milet Figueroa. Yo prefiero a Milet Figueroa, de todas maneras. ¿Qué hizo Miguel Grau por el mar? Luchó por el mar. Luchó por el mar. Ajá. ¿Y qué pasó? Perdió. ¿Qué hizo Mayimbu por el Perú? Ridículo.
único, la única. Quiñones, María Parada Bellido, Andrés Belino Cáceres. Él es un... La verdad no veo programas espectáculos, nada. Ramón Castilla. Él. No veo espectáculos. Yeah. ¿Qué no entiendes de eso? No veo espectáculos. Yeah. Quiñones. ¿De dónde? A ver, ¿qué hizo Quiñones por el Perú? Murió en conflicto con el Ecuador, 1941. Bolognesi y San Martín, Libertador de Perú. ¿En qué billete salía Bolognesi? Pues, bueno, vas a saber tú, eres argentino, ¿no? No, ¿en qué billete? Te estoy preguntando, ¿me sabes o no? ¿En qué billete salió quién? ¿Bolognesi? Ah, ¿en qué billete salió Bolognesi? Salió hace mucho tiempo, yo no me acuerdo. ¿Cinco soles, eh? Un billete de cinco soles, no te podría decir eso. Un billete de cinco soles, no recuerdo. Miguel Grau, José Olaya, Tupac Amaru. ¿Qué hizo José Olaya? Pero... Ay, no me acuerdo. Creo que era un pescador, algo así, no me acuerdo. Daniel Alberino Cáceres, el Brujo de los Andes. El Brujo de los Andes. Quiñones, Ramón Castilla, Alfonso Ugarte, José Martí, Bolognesi. ¿Sí? José Martí. ¿José Martí? Don José de San Martín. Ah, Don José de San Martín. Bolognesi. Y creo que ella es... O sea, tu mamá. Jenny Cume. No, ya no. Ya. Jenny Cume, ¿no? ¿Quién será ella? No la conozco. Majin Buu, creo. No lo conozco. Paón, Jar, Rafael, Nicola, Geico, Guti, Milet, Inostrosa y nada más. Bueno, y en esta fiesta patria, queridos amigos, los peruanos no sabemos con exactitud si rendirle homenaje a Miguel Grau, por ejemplo, o a Majin Buu. ¡Gracias, loco! Porque yo creo en ti, vamos Perú, porque yo creo en ti, vamos Perú, porque yo creo en ti, vamos Perú. Chico, ¿cómo no vamos a saber quiénes son nuestros héroes? La señora, ¿cómo va a equivocarse Bolognesi con Ramón Castilla y Majin Buu al medio que ya ni sabía que existía? Ajá. A propósito, ¿qué es de Majin Buu? ¿En qué centro de adictos está rehabilitándose? En alguna plaza. Debe estar ahí. Eso es uno. Va, ¿en serio? ¿Va a ser circo? No seas mala. Somos, ¿cómo va a ser circo? ¿En serio? Va a ser carpa. Bueno, hará de carpa en el circo, más bien. Bueno, eso viene próximamente. Ya viene el bloque personajes de la televisión peruana que un día fueron estrellas y hoy están en el olvido. En el submundo. En las profundidades del mal. ¿Sí? ¡Salud, compi!